Oui. No, está de fallo. Entonces eso, que yo te iba a preguntar si sabes algún lado o algo o alguien que haga ese tipo de trabajo. ¿A qué te refieres con eso? Que si, coño, que si ¿Qué hay alguien que significa pueda. eso, Cero? ¿El qué? Perdón. Dile a él, me traduce. Mira, se lo digo a él porque, vale, te lo comento. Que este es mi primo. Él ha llegado nuevo a la Ajá. ciudad. Y él mismo, bueno, se lo estaba diciendo a la chica hace un momento, que es un cateto. En plan, trabajaba en el campo, ¿vale? No tiene mucha Vale. experiencia. Lo que es socializar no se le da muy bien, la verdad. Y suelta algunas polladas que te sorprendería. Entonces, lo que te iba a preguntar es si conoces, porque yo le quiero hacer un hombre. Pero tú sabes hombre en el sentido que me refiero. Y Vale. estaba buscando algún lugar o algún servicio o alguna chica que se ofrezca a hacer un hombre. ¿Me explico ya? Vale, Si no, vale. llevamos el Sí, churro. pero usted me dijo otro. Ah, eso me dijo. Coño, mojar el churro se dice, ¿no? Ah, vale, sí. Claro, es que yo entiendo lo que es mojar el churro. Embadurnar la pata de cabra. Eso, ¿ves lo que te Sí, digo? Que es un no, cateto. pero o sea, son expresiones que nosotros entendemos, pero ella no. Para que me Eso es entiendas. verdad. Por eso, ¿sabes algún lugar o alguien que ofrezca ese tipo de A servicio? ver, yo sé un lugar. El problema está en que ahora mismo creo que todo el mundo está en el casino. ¿No es el Licio? ¿O Sí, sí? es el Isis, es el Vale, Isis. wishy, wishy, sí. ¿Y cuánto cuesta? Sale carillo, sale carillo. Sale carillo Pe porque. Pedro, ¿lo quieres con frenillo o sin frenillo? Yo que soy judío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y este tío? Este tío, pero primo, ¿desde cuándo? Mira, no te preocupes, ya preguntaremos ahí, nos acercaremos al Lisi ese, ¿no? El. Es Ah, que. espérate, eso es para allá, ¿no? Sí, está aquí al lado, de hecho. Yo le preguntaré, luego me paso y pregunto por ahí, porque el cateto este, quiero que moje el churro y que sea un hombre ya de una vez. Yo lo que os aconsejo es que vayáis ahora Y a. lo que le aconsejo yo es que no le pregunte a las mujeres porque suena muy mal. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo te pregunto, a Agradezca ver. que me lo tome bien. A ver, no lo dije mal, El único lógicamente. primo educado y serio soy yo. Aquí las cosas como Bueno, son. te Sí, lo confirmo. sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. Menos la El vez que está salvaje es coqueteando este. ahí por el El número. salvaje es este. Te está Pero que eso. pidiendo Pero. nada más que follar. Pero si yo no estoy pidiendo follar, pero si estoy pidiendo literalmente algún lugar donde ofrezcan ese tipo de servicio para hacerte de un hombre, cabezón. Encima que te lo voy a pagar yo. Pero es que yo lo pedí alguna vez, Nini. Pero que no te hace falta, que no hace falta que lo pidas, que yo lo hago porque te quiero, porque tengo un cariño enorme y quiero que te hagas un hombre ya. Mira la cara de niño que me lleva. Convengamos que usted igual es un abuelo. Bueno. ¿Cómo? 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 Chayo, ¿y luego dice de la educación? Si me está faltando el No, respeto a mí, joder. no, no, ¿Escuchado? perdón, ¿No lo he escuchado? perdón. Ah. ¿No lo he escuchado? Se me llama abuelo con Porque toda ya su cara. se hizo tarde, me voy a Ajá. tener que ir. Sí, ¿no? Ala, ala. Bueno, un placer Pásalo haber bien. ayudado. Que tenga buena noche, chicos. Bueno, a la chica no, ¿eh? A la chica no, pues llamarme viejo. ¿Y por qué no? Pues Bueno, que le llamarme vaya bien viejo. a usted. Yo A sí la le deseo buena motomami noche. no. Buena noche, venga, te lo voy a desear. Ño, ¿y ese que va dando voz? Hostia. ¿Ese? ¿Ese tío? ¿Quién? ¿Quién? El candy. Nos vemos. Aló. Párate, párate, hermano, párate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Oye, oye, oye. Mira, lo van a decir algo.
Tiene toda la pinta. ¿Qué debemos? ¿Cuánta plata me deben? Sí. Creo que son 13 o 14 por cada... 14. 14 por cada coso. Vale, las balas ya dan igual. Sí, 28. Ya listo. Oye, primo, debemos 30. Al casino, ¿por cómo se llega al casino? Se me olvidó. Se llega así. Gracias, un amor. Nada. ¿Pero a mí me la roba o no? No sé, como quieras. Si me cambio la ropa voy a estar como una hora ahí. Pues me encamas eso. Escucha, pero tú no te guardas los conjuntos. Sí. Pues si quieres ir con alguno concreto que ya hayas hecho, te dejo entrar a mi piso y te cambias ahí. Oh, ¿qué me estás ofreciendo, Cero? ¿Que te cambies? Ay, ay, ay. ¿Qué cojones acabas de hacer? Sí. Estaba ofreciendo ir a tu piso y cambiarme ahí. Mira, atrevido. Yo el que más, obviamente, sí. Qué atrevido. Pero después. Ah, listo, sabía, es que yo sabía. Entonces, ¿cómo era? Se llega. Es que yo por un momento digo, se me ha perdido. Por un momento así en plan, ya está, bueno, me quedé solo. No. Yo aparecí. Buen método de transporte, no te voy a engañar. A ver si no nos pasa lo mismo. Reza para que no pase antes de llegar al casino. Uy. A este paso conduzco yo, ¿eh? No, si yo lo hago. Creo que se entraba atrás, ¿no? No, no. No veo. Que no sé dónde está esta gente. A ver la foto. Acá atrás, sí, yo sé. Solo que voy un poquito mal. Aunque creo que por donde están no se entra por acá. Claro, ahí está el punto. Pero igual llegamos a donde están. Ah, no, había visto este avión. ¿Qué avión? ¡Hostia! Vale, ese avión. ¿Y esos buses? Los buses es donde... Por donde habrán venido esta gente. Es que normalmente... ¿Pero hay gente acá? No, que esta gente está... Por ahí. En plan dentro. ¿Vamos caminando o vamos en...? Sería lo suyo ir caminando, sí. Es que no sé dónde es, es muy lejos. Es que creo que están en esa parte de por ahí. En plan... A ver, el coche patrulla por lo pronto está aquí. Vamos. Va muy mal, le llamo a él y le pregunto. Bueno. Aló. Dime. Escúchame, que Emma y yo somos especiales. ¿Por dónde se entra?
Emma y tú. ¿Quién coño es Emma? Ah, ¿no lo conoces? No. Ah, bueno. No lo conozco. Bueno, pues ahora vamos para allá. ¿Por dónde coño se entra? Te mando UDI. Veo a alguien saltar delante mío, así que creo que... Ah, sí, sí. Eres tú. Sí, sé que tienes el vídeo, ¿sabes? ¿Por dónde coño se entra? Buenas. Pero si no es Curco. No. ¿Cómo que no es Curco? No, es... ¿Es Curco? No. No. ¿Sí? Es Ed. Claro. Para mí es Curco. Ah. Bueno, pues nada, vamos. Buen nombre. Tienes que pasar por aquí porque ahora vienen los jueces. A ver. Tío. A ver, saltar aquí ahora y ahora quedaros aquí. Ay, esperar un poco que. ¿Qué le pasa a la señorita? ¿No sabes subir? Me cuesta mucho. ¡Ay! Ah. Vale. Vale, va a pasar ahora. ¡Corre! ¿Tenía tu pareja? No, somos amigos. ¿Quieres cambiar por el rojo? ¿Tienes amigos? Está grabando y dice lo mismo, ¿Qué pasó? ¿Qué te preguntó? ¿No vi? ¿No escuché? ¿No hice nada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho? ¿Cómo has llamado? ¿Domi? ¿Qué? ¿Cómo lo has llamado? Dije que no escuché, no he hecho nada. ¿Ah? ¿Qué preguntaste? Me encanta el... Si sois pareja. Ah, somos amigos. Le ha faltado el micrófono. Es que pegáis, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Dices tú? No sé. O sea, sí, pegáis. Es raro. ¿De qué? ¿Cómo? Intuición policial. Intuición policial. Creo que es la mejor frase que he escuchado en mucho tiempo. Intuición policial. No sé, pero somos amigos. Vale. Pero así se empiezan todos. Sí, pero cálmese. ¿Tienes que me recuerdo a unas personas? Vale, yo estoy tomado, no se preocupe. Yo estoy de servicio, así que... Cualquier cosa que diga, ya sabe que me pongo un poco agresiva, perdone. No me pasa nada, tranquila. No era mi intención. No te preocupes, es que dejémoslo y que llevamos unos días, que vaya tela. Pasa una buena noche. Venga, anda. Sí. Bueno, disfruta, Te baja mucho. No estás sordo, pero... estoy aquí pillando la peña, así que... ¿Eh? Vale. A ver si está. Voy a repetir por si alguien. A ver si está Simon. Sí, está ahí, de hecho. Simón. No sé para qué pregunto. Me llama aquí la señorita. Hola. Hola. El tipo que ella. Hola. Que no sé ni quién es para ti. Es sobrina, ¿no? Sí. Ah. O sea, ex sobrina, no sé. ¿Lo pasó? Creo que en este caso se va a quedar exactamente igual, no te preocupes. ¿De verdad? ¿Dices tú? Ni. ¿Qué? ¿Dices tú? Digo yo. ¿Y quedo como tus sobrinas a pesar de lo que haya pasado? ¿Y el cuarto premio o un antecedente menos? Dale, Dani. ¿Qué? A mí me da igual, como quieras. No sé, a mí también. Pero para con los saltitos. Me da ansiedad. Para. Me está dando ansiedad. Deberías estar observando otras cosas. Yo estoy buscando una cosa. ¿Qué? Oye, Simon, ¿dónde estaba el otro día cuando me fue? ¿Te lo han dicho? No, ¿quién es el...? No. Hay un tío por ahí con un portátil. Cuando paséis ya habéis acabado. Entonces ya paráis. No te voy buscando, porque estás aquí donde está todo el mundo. Ya, el problema es que creo que más o menos sé dónde está, pero tampoco quiero, ¿sabes? Es que sé que creo que sé quién es, pero no puedo confirmarlo. ¿Ruso? El problema es que me lo ha dicho Samael, y creo que sé dónde está, pero claro, no puedo confirmar, porque creo que ya no lo está usando. Perfecto. ¿Todo listo, pues? Comenzamos en 3. ¿A quién llamaste el otro día que le dijiste que me estabas ofreciendo? O sea, que me estabas ofreciendo. ¿A quién era? Él no era él. No, tú no, Tommy. Yo te dije, ofréceme. Y le empezaste a decir que estás soltero. No recuerdo. Tú dijiste que yo te ofreciera a ti. Sí, pero ¿quién te había llamado a ti? Que soy trompe.
Ojo, pero ni siquiera te acuerdas de quién te había llamado. No, no, ni... No, yo preguntaba por si era él. ¿Quién me llamó? Ay. ¿Quién me llamó? No sé. No sé, pero es que te llamaron así como... ¿Qué no, pasa ahora de, conmigo? De que comenzaría, que no sé qué. Te ofrecí ayer. Ah, no, son los dos que estaban en una patrulla. Que te dijeron, ¿y esta novia nueva? Algo así. Este mongolo. Yo, perdón, yo. Ah, entonces a él sí le dijiste. Sí, para. No, porque le dije cuando estaba hablando por teléfono, ofréceme. Y empezó a decir, no. Que claro, a los de la patrulla, a nosotros dos. A mí a Villor. Malísima memoria. A mí a Villor, sí, que fue a mí a Villor. Que dijiste, es que para Villor no la quiero. La quieres tú y yo te dije, a ver. Es que Villor... ¿Quién es Villor? A ver, nada. Yo estoy libre, de momento. Justin Bieber. ¡Hala! Es que es un zorro, tú. Va, me cago en Dios. No, ¿por qué? Nada, déjalo. Pero si él mismo nos acaba de decir a mí, cero. Nada, es que ustedes pegan. Es verdad, ¿no pega? Yo lo digo. Hostia, por cierto, me acuerdo de dar cuenta de que estás gritando, por si acaso. ¿Qué cosa? Menudo zorro, tú. No, sí, le digo a él que estaba desde la otra punta y le escuchó como si estuviese al lado. ¿Pero qué pasa conmigo ahora? ¿Contigo qué te ha pasado? Zorro. Este supuestamente está saliendo con una chica. No, en verdad, ¿sabes qué? Me da algo confirmado. No. Oye, pero la gracia de decir que está saliendo con alguien es que eres de mutuo acuerdo, ¿no? O sea, lo normal es que... Lo que pasa es que he hablado con ella y me ha dicho... No es nada oficial, pero en verdad no está saliendo nada de ahí. No sale nada. No sé si entiendes. Vaya por Dios. ¿Quieres un abrazo? Bueno, que no avanza porque no le echa ganas, mijo. No avanza porque ella no le echa ganas. ¿Quieres un abrazo? No, estoy bien. Vale. Quiero una novia, eso quiere. Ella, sí, ¿qué hago? Si propongo yo todo. Ya no hace una mierda, tío. ¿Qué ocurre ella? No te jode. Yo propongo. Propongo y nada, tío. Ya está. Le salió como cuando hablamos por teléfono y me hablaste con la mamá. Yo me pongo a trabajar, tío. Ay, tío. Ay, tío, de verdad. Pero bueno, no sé. La vida. Eso mismo. Al igual le digo que no. Es que no sé. No sé, cosa suya. Sí, huevo. No, ya. Chihuahua no soy, cuando he dejado de sí contarle planes. Échale ganas, mi juego. Yo no paro de planear cosas y ella dice que aún no. Yo paso, tío. Cansado. ¿Pero qué cosas, ejemplo? Ah, pues planes, citas, cosas de esas. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, o sea, sí, tira. Vale. Así como dato. La persona que está... Las personas que están fuera hablando por radio todo el rato, ¿sabes quiénes son? No. Bueno, es que son muchas personas de muy distintos sitios. Sí. No, lo digo justamente porque antes estábamos hablando de eso. Sí, pero no sé quién es. Ya. Me estoy buscando, pero no sabe nada. O sea, ¿tú tienes Kiroshi? Sí, claro. ¿Y no has visto nada raro a alguien alejado? A ver, hay dos allí. Luego, otro se ha ido por la izquierda. Porque, o sea, si no es mucho preguntar. ¿Es que han intentado hackear a alguien o qué? Sí, al parecer alguien con un portátil. No. Sí, no, o sea, por eso he dado por hecho que era alguien con un portátil, obviamente, pero... Sí. No sé dónde está, es que yo buscando un rotor. Me quedo por aquí porque tiene que estar cerca. Eso te iba a decir yo. De hecho... De hecho, nada. Hasta luego.